Bueno, chamo frau me como no me añada va más time y un poco me hace nada cosa ne a una no manicha cato ni dice activismo digital de lenguas indígenas chamo frau me moti Ávila en mo Gladys en moti Gabriel Isia tal qué tal a boma unante mi sirve Ignacio Tomichán. Hace una, no manejé, we hace una programa Voces Indígenas Urbanas, Auquinante Santa Cruz. Aquí en las ves 2014, vamos Mayaica, Cupiquiquia, Ushancho, como una manichacar, we Auquinan nuestra, no posa pa un ante Santa Cruz, ¿no? Guaraní, Bésiro, y siete a una Guarayo, Ayoreo y Mojeño, Mojeño, Unantay, a Santa Cruz, ¿no? Bueno, un gran saludo a todos, gracias a Eddie, a Gladys, a Gabriel y a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Ignacio Tomichá, soy hablante del idioma Bécero, de los Moncoca, conocido como Chiquitano. Soy del integrante del programa radial Voces Indígenas Urbanas, que justamente nace desde el año 2014 en Santa Cruz. Un grupo de jóvenes, de señoritas, un guaraní, dos chiquitanos inicialmente, ¿no? Que conforman este programa radial. Está José Chubé, Rocío e Ignacio Tomichás, ¿no? Mi persona somos los que iniciamos este programa. Un proyecto en sí ha sido, ¿no? Justamente para mostrar todas las visibilizar, ¿no? Todas las naciones que están en el área urbana, inicialmente así se inició, ¿no? Con los guaraní, con los ayoreo, con los guarayo y con los chiquitanos que estaban aquí en la ciudad, pero que no había una voz en la cual se puedan manifestar de una manera más directa, ¿no? Y sobre todo también con la lengua, ¿no? Esto para mostrar la problemática justamente con la organización que se fue creando aquí en Santa Cruz, ¿no? Misma para tener incidencia política en los niveles de gobierno departamental, en los diferentes niveles de gobierno, tener esa incidencia política, pero a través de nuestras propias voces y justamente Voces Indígenas Urbanas. Viene mostrando desde esas voces, desde la persona, digamos, que no entienden mucho el castellano, entonces se ha utilizado el idioma, ¿no? Para informar, para hacer conocer. Llamamos a muchas de nuestras autoridades al programa que se transmite, ¿no? Inicialmente en una radio, pero hasta ahí un tiempo de un año culminó el proyecto, luego aperturamos de nuevo Voces Indígenas Urbanas en otras radios, en Radio Santa Cruz, ¿no? Que ha sido igual como un proyecto, ¿no? Donde venía con ganado con un monto de dinero para el espacio, ¿no? Pero después por la audiencia que se tuvo y justamente las llamadas que se tenían desde las comunidades donde justamente están nuestros tíos, nuestros abuelos ahí, porque mencionábamos, digamos, de la vida rutinaria de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, a las 10 de la mañana ya está tomando la chicha, a las 2, 3 de la tarde recién está llegando a la casa, la mamá está partiendo la leña, la abuelita está batiendo la chicha. Justamente con esa forma de expresarnos, son las realidades de nuestra comunidad y es así que se tuvo bastante audiencia, ¿no? Con las comunidades. Y acá en Santa Cruz se mostraba todos los trabajos que se venían realizando de
bueno, los de nuestras diferentes autoridades para tener esta incidencia, ¿no? Sobre todo y tener también una coordinación indígena, ¿no? Acá en Santa Cruz. Entonces, eso hasta ahora se sigue luchando, ¿no? Bueno, y a través de este programa de Voces Indígenas Urbanas y el uso del idioma que sobre todo hacemos, ¿no? Eso es lo que le da, bueno, hizo que el programa de Voces Indígenas Urbanas alcance, digamos, una audiencia máxima en la radio. Y luego nos dieron un espacio nomás, que es gratis el espacio, y lo hacemos de todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, ¿no? Pero vino el tema de la pandemia y muchos de nuestras comunidades quedaron encapsuladas. Y también se ha retrasado la llegada de los medicamentos, ¿no?, a estas comunidades, especialmente voy a hablar de los chiquitanos, pero que se ha utilizado nuestra propia medicina, ¿no? Y Voces Indígenas Urbanas ha estado también mostrando, hablando justamente sobre esta medicina, ¿no? Ahora es conocido más como el Kutuki, Kutukish Sanene. Bueno, es una plantita que bueno, sirve para el resfrío, es caliente, entonces eso se ha utilizado y bueno, Voces Indígenas Urbanas ha estado con eso también, con apoyando, ¿no? Y más dando a conocer un poco el tema del alcohol, toda la prevención, todo aquello, ¿no? Ahora, en el transcurso del tiempo se han incluido otros jóvenes desde la Nación Ayorea, ¿no? En el caso de nuestra compañera Julia Chiqueno, que también de una u otra manera los hermanos ayoreos hacen conocer sus realidades, ¿no?, a través del programa Voces Indígenas Urbanas, justamente con nuestra compañera Julia Chiqueno. Luego del Mojeño, también tenemos nuestra hermana guaraní, que se ha incluido también, y otra de la nación guarayu, ¿no? Entonces, somos un grupo que, bueno, ahora muy, muy entusiastas por todos los logros que se ha hecho, seguimos haciendo el programa de Voces Indígenas Urbanas, pero ya no tal vez por el tema del encapsulamiento que hubieron, de la pandemia y todo aquello, de ir, digamos, a la oficina, como es al control en la radio, a estar allá en la cabina. Entonces, pero lo hacemos a través ya de estos medios, ¿no? De estos medios que, bueno, ahora están a disposición, como es el Zoom, el Meeting, bueno, y hay otros que ya lo utilizamos, bueno, para seguir haciendo el programa de Voces Indígenas Urbanas. Hasta ahora nosotros hemos alcanzado ya varios contactos, no solamente a nivel de Santa Cruz, sino a nivel departamental y a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces ya tenemos esos contactos con ellos, con México, y bueno, nos dice a ver qué han hecho, cómo lo han hecho, y bueno, le explicamos, ¿no? Sobre todo es la constancia de querer trabajar, ¿no? Y de mostrar. Y al final, de que nosotros seamos nuestra propias portavoces, no otras personas externas, ¿no?, que estén hablando con nosotros, sino desde nuestra realidad de cómo vivimos. Entonces, el programa radial enfoca eso, ¿no?, de que mostramos la lengua, pero también tiene que ver con el tema de educación, de salud, de trabajo, bueno, y de todo lo que concierne a los indígenas urbanos y esta relación con las comunidades que hay, ¿no? Eso, y tenemos una página en el Facebook, estamos también con Twitter, y ahí lanzamos todos, tenemos nuestros videos también en YouTube, ahí solo lo pueden encontrar como Voces Indígenas Urbanas. Bueno, chapié, como vamos con mi arena, chapié, moti, Edi Ávila y a todos, ¿no? A Gladys también y a Gabriel. Con eso quería concluir.